Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. Welcome. This is your last class of this module, guys. Congratulations. Yes, here we are. Almost at the end, right? Almost at the end. Just some hours, some minutes to finish. Okay, then welcome everybody. Hello, Debra. Hello, Rosa. Hello, Marta Alicia. Hi, Stephanie. Welcome, Ronaldo. I'm so glad that you are so punctual. And we may Hi, start teacher. class very early. Hi, Ronaldo. Okay, today we have some different things to do. Actually, we're still waiting for the IT department for they to tell us what time they are going to be here. But we are going to start a class, okay? Let's start over. First thing we are going to do is to revise, to check the platform, okay? I'm seeing and I'm checking that everybody, well, almost everybody has finished. Allow me just to check one more thing and I will tell you, right? Because that's what I was on. So it says, yeah. Carlos completed. Carlos completed. Alma completed. Deborah, thank you. You did it. Fernando Enrique, great. Fernando Noel, I need you to finish today. Gabriela, all done. Very good. Helen, thank you. You finished. And, but you can do it better, Helen, if you want to go over homeworks. Three and four, you may go over, right? You may go over and back. Then we need Juan Carlos Gaviria to finish. Then Maria Isabel completed. Marta Alicia, great. Ronaldo, I need you to finish today, Ronaldo. Okay, all the homework up to number 20 and the final test. Rosa Estela, please, I need you to finish today. Samuel, thank you. You finished. I think you can do better in the final test. If you want to go over and check, you are just missing 5 points. You can go over if you want to do it. Okay. Then we have all done. Well, Saul finished really early, and Stephanie did it early too, and Veronica too. All right. So those that I said that need to finish, please do it tonight. If you don't do it tonight, the report's going to be incomplete, okay? So, okay, only Rosa, Ronaldo, and Juan Carlos, right? And Juan Carlos. All right, people, then let's start the class. Today we have a unit review because today is the last class of unit four. Remember what's the name of Unit 4? Do you remember the name of Unit 4? Use the can. The use of can. Okay. That's one of the topics. Correct. Okay. Okay, the unit name was tech support. Remember, tech support. We are in the context of reporting problems with devices, with technical issues. We are reporting problems with the equipment in our offices. Sometimes we need to report this, explaining what the situation is. So we need to make requests. We need to do it politely. This is why we are studying would you like to or would like to, and then could, can.
We said that would you like, oh, I'm sorry, would like to is for, would like to is for formal requests, offerings, and invitations, remember? Then we have also different, different other structures with could and can that you can use for informal and formal requests. The informal requests are with can, and the formal requests are with could. Remember, those are questions. Questions. Ahorita no hemos aprendido el uso de could y can como su significado puro, ¿verdad? Hemos aprendido el could y el can con su función de verbos modales. Los verbos modales dijimos que son verbos que son ayuda para dar el significado correcto a el verbo o la acción que acompañan. Es decir, que si yo le estoy pidiendo a usted algo, se lo tengo que pedir de una manera muy amable. Could es un verbo que me ayuda a dar ese sentido. Can es otro verbo o el presente de ese mismo verbo que nos ayuda a dar el sentido de solicitar algo de una manera informal, pero siempre de manera educada o de manera amable, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a practicar los contenidos en contexto. Participants will be able to practice contents on section 4 and context. So we are going to start by some warm-up flashcards, okay? Warm-up flashcards. It means that we are going to say what these people are doing in these pictures. We want to use the present continuous there because that's from the section 3. Okay, now we are going to finish section 4. Even though in our books it's all done, we just have one activity to finish, that it is a reading comprehension. Then we are going over the formal and informal requests, seeing can for informal requests. We want to role play conversations. We want to do reading and writing exercises too, and our satisfaction survey, okay, that we need to send today all together. So let's start over. Okay, let's start and let's move through these pictures. What do you see in picture one? What is this woman doing? What is she doing? What is she doing? What is she doing? Subject, verb, complement, remember? Number one, what is she doing? Please answer the phone. Very good. She's answering the phone. Great. She's making a call, right? She's making a call. Okay. Now, what about number two? What do you see? What are these people doing in this picture? What are they doing? What are they doing? They are meeting. They are having a meeting. Having a Okay. meeting. They are having a meeting. We could say what we do, right? They are having an online class, right? They are having an online class. Okay. Number three, what do you see? What these people are doing? Tell me, please. Tell me what these people are doing. What are they doing? Number three, what are they doing? They, number three, they are. They are in a meeting. Okay, they are in a meeting.
Yeah, but let's use the present continuous. What action is in progress here? They are? They are having a meeting. Great, Carlos Eduardo. Correct. Now, what about number four? What is this person doing? They are the classroom. And number four? He is reading a book. All right, he's reading out a book. Very good. Yes, she's resting or he's resting, right? Okay, very good. Very good. Remember, people. Veo que se les fue un poquito ordenar las ideas. Miren, yo insisto mucho en que cuando nos hacen una pregunta, hay que ya superar un poquito el quedarnos en blanco, ¿verdad? El quedarnos en blanco lo vamos a superar cuando pongamos un subject en lo que vamos a decir, un verb y un complement. ¿Ok? Siempre. Siempre que nos preguntan algo, quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Eso es lo que vamos a explicar, ¿sí? Okay, entonces, si acá yo digo, what is she doing? She is answering the phone. She is making a call. She is calling clients. She is working. She is watching through the window. So you can say anything about what she's doing, but you have to order your idea, remember. Quiero que se vayan con esa idea, no quedarnos en blanco. De una sola vez, pensar, I, she, eso es lo primeritito que vamos a decir. Así que no hay que quedarnos en blanco. Luego, la acción que está haciendo esa persona. Ya aprendimos el presente, ya aprendimos el presente continuo, ¿ok? Así que los animo a hacer esas oraciones, ¿sí? Bien. So we'll clear all drawings and now we want to do a reading comprehension activity. This is on page number, allow me just to see what number of page is this? 44, page number 44. And let's read. The instruction says that we want to read all these characteristics of printers. For example, can you tell me what is the characteristic of the printer that you need in your job to do your job? For example, do you need a color printer or do you need a black and white printer? What kind of printer do you need in your job? What kind of printer do you need in your job? Do you need a laser printer? Do you need an injection printer? What kind of printer do you need in your job, guys? In my job, it's a non-need printer. Okay, we don't need printers. We don't Remember, need printer. subject, verb, complement. We, subject, don't need, verb, because it's negative, printers, complement, right? Okay, we don't need printers. Can you say it again? Can you say it again? We don't printer. We don't We need don't need printers. printer. We don't need printer.
Great, Carlos Ernesto. Okay, well, you don't need printers in your area, maybe. Maybe in administration they will need, right? Maybe in human resources they need printers. Maybe in customer service, I don't know, wherever else, maybe there are areas where they need to print any document, right? In these days, maybe printers are substituted by pictures and digital files, right? Of pictures or files with everything we are using in our jobs, right? So, but for example, there are companies that depend on the printing, right? For example, if there is a company that they produce flyers, ¿verdad? Como los empresas que producen volantes, empresas que producen todo ese tipo de documentos de publicidad, brochures, o que si misma compañía los produce, ¿verdad? Necesitamos una impresora que tenga unas características bastante buenas y específicas, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar acerca de y a leer acerca de las características de las impresoras, characteristics of printers. And characteristics es también quality. Characteristics, qualities, similar, okay, synonyms. So let's listen and let's read all together, all right? Color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be said to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution. The sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch, or DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay. Now that you know what are the characteristics of a printer, the most common that any customer can look for. Color. Color, resolution, build, and memory. Correct. These are four characteristics that maybe any kind of customer is looking for. Okay, when you decide to buy a printer, you have to check, do you need printing in color? Do you need good or medium resolution, right? What about the speed, if it is important for you to do a lot of printing, right? The memory depends on the type of documents you print, right? So, and the amount of documents, right? Okay, vamos a leerlo entonces. Entonces, we're going to read this. A ver, ¿quieren escucharlo otra vez? Yes, please. All right. Varias veces, teacher. Okay, no problem. I will play another one. Okay, I will play another one. This is more, I mean, this is slower. This is slower. So you're going to listen to this other one, all right? Color. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be said to print only in black and white.
Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch, DPI. Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or table with lines around them, which the printer treats as large as image. Color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch, or DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay, I think we're done with it, right? Are we done with it? Yeah, okay. I will call the roll at this moment. So please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, please say present. But I need to do something else first. No. No IT support yet, right? Nobody else connected. Okay, then let's continue. And at the time that I am calling the roll, please, I think I can send you the audio, okay? I will send you the audio. So you can listen to it and read along. Okay, you've got it on WhatsApp. So you can read and listen to it. And when I call your name, please say present. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Okay, Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present, teacher.
Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Okay. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Okay, Helen Saraí Hernández Larín. José Antonio Campos Rivas. Mr. José Antonio. Juan Carlos Gavidia Alfaro. Maria Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Okay, there you are. Isabel. Yeah. Isabel. Okay, just 1 second. I'm seeing. Okay, thank you, Helen. Thank you for saying present too. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Okay. Ronaldo Josue Guerrero Hernandez. Present teacher. Okay. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. You wanted this. Rosa Estela, right? Okay, very good. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Present. Okay, Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Okay, Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Okay, Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, thank you, Verónica. Here we go. So, I'm seeing that no one from IT is coming. And it's now almost 8:30. So I will present the video, okay? Les voy a presentar el video de cómo se llena la encuesta. Lo voy a presentar ahorita para que cuando aparezca el de IT, ya está listo y comenzamos, ¿sí? De no aparecer el de IT, siempre lo tenemos que hacer, okay? Siempre tenemos que hacer la encuesta, así que vamos a ir como midiéndonos, ¿verdad? Por dónde viene. Así que todos, por favor, poniendo atención al video de cómo se llena la encuesta. Y les pido paciencia a todos, porque pues algunos son bien listos para el asunto tecnológico. A otros, pues como solo es una vez en el mes, ¿verdad? Nos cuesta un poquito más. Entonces, vamos a ver el video y por favor pongamos atención a cómo se va llenando. A veces nos da el problema de que pasar de una pantalla a otra, copiar y pegar, nos da un poquito de problema. Hay que ubicarnos y pensar en usar los chats, ¿ok? Si usted no tiene ese dato, por favor, inmediatamente dígame para que no nos vayamos retrasando y que no vayan a tener error, porque ninguna encuesta puede ir con error, porque entonces va a tener su curso reprobado, ¿ok? Entonces no queremos eso. A ver, déjenme. Dígame. ¿Verdad que ahorita solamente vamos a escuchar listen de video? Perdón, Débora. Solo vamos a ver el. Ajá. El watch video. Exacto, solo vamos a ver el video para las instrucciones de cómo se realiza, ¿verdad? ¿Ok? Okay. Okay. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido.
y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Estamos listos. Dígame, Carlos Ernesto. La razón social de la empresa donde yo trabajo no la sé y no he recibido correo. Ronaldo creo que tampoco. Ok, ¿y recibió usted mensaje por WhatsApp? No, solamente que mandaron al grupo. Vale, no se preocupe, ahorita vamos a verificar. Sí, el día de ahora yo recibí un mensaje por WhatsApp, pero no por correo. Vale, ¿y en el mensaje de WhatsApp le aparecía la razón social? Deme un segundito, voy a verificar ahorita. Ajá, porque, a ver, déjeme llegar ahí para verificárselo. Carlos Ernesto.
esto. A mí también me mandaron por WhatsApp el sábado, lo que es la encuesta, pero tampoco me mandan razón social. En el módulo anterior, lo mismo fue. No me mandaron espacio en blanco, teacher. Teacher, viene el espacio en blanco, solamente dice el nombre de la empresa según razón social, los dos puntos, pero no viene el nombre de empresa como tal. Luego sí vieron los otros datos, ¿verdad? Tanto del nombre del proveedor, el curso, las fechas de inicio y fin, más no los datos de la empresa como tal, ni nuestros datos que tenemos que agregar, ¿verdad? Ok, acá está, mire Carlos Ernesto, el suyo, pásele ahí a Ronaldo, por favor. ¿Y alguien necesita también la razón social? ¿Débora también? Ok. Dígame el nombre porque estoy en otra pantalla y no alcanzo a ver, permítame. ¿Quién? Marta Alicia, ok, Marta Alicia. Ya voy, ahorita voy. Vale, vamos a ver, ahorita le pasamos a Débora. Yo también, teacher, please. Ok. Y ahorita voy a buscar el de Marta Alicia. ¿Sí? Y a ver. Que no quiero cometer error yo acá también. Acá está el suyo entonces, Marta Alicia y Rosa, ¿verdad? Ahorita le busco a Rosa. Yo, teacher, también. Ok, Alma, ahorita voy. Ahí va Alma, el suyo. Yo igual, teacher, por favor. Ok, Isabel, permítame un segundito. Va Isabel, ahí tiene la suya. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien me dijo? ¿Estamos bien? Yo, teacher. A mí sí, pero no me mandaron. ¿Cómo no? Solo que se lo mandé en mensaje directo. A ver, le mandé aquí en el de Zoom. Le he enviado a Carlos Ernesto, a Débora, a Marta Alicia, a Alma y a Isabel. Me falta el mío, teacher. Ok, ahorita voy, Rosa. Ahorita, gracias. Mami. Pero es que no está. Pero entonces sería el mío ra.sa.ad. ¿Verdad? Permítanme que el de Alma no es el suyo, por eso les digo que no quiero cometer error, no es el suyo. Use. Creo que... Ajá, es que el suyo, ahí está el detalle, yo presioné mal y ese es de Rosa. Ok, ahí, no me agarra Rosa, hoy sí. Ahorita voy Alma. Es que estos son datos que no se pueden publicar, ¿me entienden? Entonces tengo que tener yo el cuidado, ¿verdad? De que vayan directo para ustedes. Ok, Alma, este es el suyo. ¿Ahí sí le cayó? Ajá. Sí,
Ok. Bye. ¿Ya no me falta nadie? Si gusta, mándemelo a mí creo también, teacher. Que Samuel creo que me falta primero. Bueno, Fernando, está bien. Ahorita voy a ver. Fernando Enrique tiene dos devices conectados. Sí, pero, ajá. Pero ah, es que me ahorita, sale permítame. Con dos. Va, pero ahí ya se lo envía a usted directo, si lo cualquiera lo va a ver, ¿verdad? Cualquiera Sí, de los claro. dos. Va. Me queda Samuel, ¿verdad? Ok. A ver, don Samuel. Ok, Samuel, ahí tiene el Sí, suyo. a mí me lo envió. Sí, Isabel, el suyo, sí, ya se lo envié. Ahí en el chat de Zoom. Teacher, ¿procedemos a hacerlo ya? Pues yo creo que sí. Hagámosla ya de una vez porque no Okay. Vamos a detenernos. Esto lleva bastante tiempo. Vamos a ir a presionar en el link, ¿verdad? Teacher, Presionamos. Si la, perdón, el mío, Helen. Helen, ok. Por favor. ¿Lo encontró Isabel? Disculpe, teacher, mi ignorancia es donde aparece rojito mensaje directo. Ese es el mío. Exactamente. Ah, Ese es ok. El suyo. Y no tenga pena, usted siempre pregúnteme, Isabel, aquí no hay problema. Okay. Ay, se lo mandé a Samuel. Samuel, no le haga caso a ese mensaje. A ver, este es para Helen. Okay. Y creo que va a estar. Voy a poner este otro de arriba. Bye. Ahí está, Helen, el suyo. Gracias, teacher. Ok. Vaya, ¿alguien Teacher, más? Ajá. Stephanie. Sí, me podría mandar a mí también. Sí, claro. Necesitamos que Gracias. esto vaya correcto, así que no se preocupen, hay que hacerlo todo completo y bien. Les sugiero que lo anoten para que el próximo módulo ya ustedes estén un poquito más relacionados con con la razón social. ¿Alguien más me falta? No, pero estábamos bien. Sí lo encontró, ¿verdad, Isabel? Bueno. Sí, teacher. Ok. Gracias. Bueno. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, vamos entonces a irnos al link. Presionamos en el link. Y ahí vamos a encontrar un cuestionario. Y si se fijan, unos campos que son required. Quiere decir que no podemos saltar estos, ¿cómo se llama? Esos datos. Los datos que son requeridos son la orden de inicio, el nombre del proveedor, el nombre del curso, las fechas, ¿verdad? Y obviamente el punto 14, que el punto 14 es sumamente importante que se comprenda que no se trata de algo personal, ¿verdad? Sino que se trata de algo que usted evalúa mi desempeño profesional, académico, y que se ha cumplido con el programa que se le ofreció, ¿verdad? Que si
se le ha satisfecho lo que se le ofreció, ¿sí? Vale, vamos a ver por acá. Teacher, and I finished to complete the different sentences. Is process to the send. Lo envío. Sí, pero tenga O cuidado espero. que yo creo que mejor espérelo para que se vayan todos juntos, no entre otra cosa por ahí. Ok, Entonces, teacher. ajá. Espero, teacher. Sí, por Teacher, favor. cuando Dígame, ponemos dígame. el nombre, todo en mayúscula o al o No, no, no. Así como se lo han enviado a usted, copiar y pegar. Así como se lo han enviado. Sí, todo en no lo mayúscula. aguanta. Ajá, no, no me lo mandaron. No le pusieron los datos del curso donde dice encuesta de satisfacción. No, Con teacher, Ale, read more. gracias. Le voy Vale, a les mandar. voy a enseñar cómo lo envían, ¿sí? Vamos a saltarnos esta parte. Ay, esto no está. Vamos a ver cómo lo envían. Lo envían acá. A ver. Lo tenemos como. Ay, yo no lo tengo aquí en este, perdón, perdón. A ver, Can I help you, teacher, and share the message? yes, please do. Okay. Solo que no tengo permisos Oh, para poder compartir. but just give me one second because I think it is over here. Ahí le mandé como me lo mandaron, teacher, y no tiene Okay, eso. allow me just to see. Allow me just to see. Perdón, ¿qué es lo que no tiene? Porque aquí tengo los datos del curso, lo mando al grupo. Oh, yes, please. Teacher, así me parece a mí, miren. Dice, para acá está, acá viene este mensaje de las opciones y acá justo en la parte datos del curso. Entonces aquí tiene el proveedor y el nombre del curso, la fecha de Okay. inicio, en fin. O sea que no les mandaron su nombre, no se lo mandaron por separado, digamos. No, Con su no lo nombre mandaron completo. personalizado. Ya, No, le teacher. entiendo. Ok, Tengo un mire, beneficio con mi nosotros empresa. somos un grupo extraordinario realmente y les pido las disculpas del caso, ¿verdad? Pero sí, entonces hagámoslo todo mayúsculas, ¿verdad? Para no, normalmente ellos lo envían todo mayúscula. Eso es lo que en mi experiencia anterior lo he visto, ¿verdad? Que lo envían todo mayúscula, entonces ponga su nombre todo mayúscula. A ver. En mayúsculas, teacher. Bueno, yo el curso anterior lo llené normal, ¿verdad? Siempre las iniciales mayúsculas, demás minúsculas, pero. Ok, ahorita les voy a mandar acá la orden de inicio para los que no tienen cómo copiar desde allá de WhatsApp, lo pueden copiar desde acá. Y acá sí hay un detalle, que ese asterisco que tiene al final sí hay que ponerlo, ¿ok? Por lo mismo que somos un grupo extraordinario, ¿verdad? Entonces necesitamos que ese asterisco vaya allí, ¿verdad? Completito, desde AC 29750-0002-2023. Y el asterisco, ¿sí? Completito, copiar y pegar. Y En si mi no, caso no venía el asterisco, teacher, en ¿no información viene? que en el que a mí me mandaron, No. no tengo el asterisco. Igual en el mío, Ok, teacher. no lo ponga, no lo ponga, no, 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 no lo Okay, ponga teacher. usted. Al que le aparece hay que ponerlo, ¿ok? Va. Okay, teacher. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es, bueno, el primer punto es la orden de inicio. Voy a regresar allá para que vayamos en orden. Acordémonos que esto tiene que ir, pero súper, súper en orden. More exactly, teacher. Yes. Déjenme llegar ahí nuevamente. En este momento lo hacemos, no esperamos al supervisor o el DT. Fíjense que no veo que vayan a aparecer y ya son las 8:48. Seguramente están tardados con otro grupo. Okay. Han de tener alguna situación en otro grupo y ya que nosotros pues estamos listos, démosle. ¿Sí? Teacher. ¿Sería posible que lo comparta lo que es la orden de inicio, lo de la número uno, o sea, el número que le mandan a uno aquí a WhatsApp, pero solamente para copiar y pegar, porque yo me salgo ahorita de aquí de la plataforma, o sea, le estamos haciendo el
respuesta y no voy a Zoom para copiar y pegar. Correcto, Débora, ahí lo compartió también Carlos. Carlos Galán lo compartió, de ahí lo puede copiar. Okay. Teacher, a mí me saco cuando quiero copiar de Zoom, no sé si habría posibilidad de mandarlo a WhatsApp, porque sí, cuando estoy llenando el formulario y quiero copiar otra vez aquí por el chat, me saca. Ok, ya lo envió Carlos Ernesto. Ahorita ya lo envié por separado, la orden de inicio, para que sea más fácil para copiar. Ok, perfecto, perfecto. Así como usted lo mandó, teacher. Ok, perfecto, gracias. Solo que si no tiene el asterisco hay que agregárselo, dijo, ¿verdad, teacher? Exactamente, y si ustedes lo recibieron sin asterisco, hay que quitarle el asterisco. A mí porque todo me sale así, porque es, me imagino que es por la misma, ¿cómo es? Que no estamos dentro de los mismos números, ¿verdad? De los comunes, nosotros somos especiales, no, teacher, lo que pasa es que como mandan el mensaje en WhatsApp, para poner en negrillas le ponen asterisco al inicio y al final. Y cuando lo... Ese es otro dicho. Entonces quitémoselo. Sí, porque a mí me aparece. Sí, tiene razón. Ajá, es como de configuración. Va. Gracias. Gracias. ¿Y el nombre del curso, teacher, aparece en comillas? ¿Hay que ponerlo en comillas o sin comillas? Siempre lo hemos pedido. Yo he pedido que lo pongan tal como está ahí, ¿verdad? Pero si se fijaron en el video, aparece sin comillas, ¿verdad? Así lo agregamos la vez anterior, teacher, igual, sin comillas. Exacto, entonces así lo vamos a hacer. ¿Okay? Vaya, por ahí lo tenemos en el WhatsApp, ¿verdad? Vaya, voy a regresar a compartir la encuesta de satisfacción. Ok, vaya, vamos acá, entramos nuestra... orden de inicio, ah, no, no era esto. A ver, orden de inicio es la tenemos acá. ¿Sí? Hola, una consulta. Dígame. Buenas. Estoy revisando por cielo, mar y tierra y no me han enviado a mí el enlace. No tenga pena, Samuel. Ah, perdón. El enlace para la encuesta. Sí, ahorita envié el enlace yo al grupo de WhatsApp. Por favor, gracias. Carlos, gracias. Sí, muchas gracias, porque lo estaba buscando entre todos los correos y no hallado. Ajá, entonces ahí va su nombre completo, sí. Luego su correo electrónico. El correo que tienen que poner es el correo en el que ustedes reciben toda la documentación, de donde envía también, ¿verdad? Sus confirmaciones, donde ustedes reciben toda la comunicación de acá. Esa es la que van a poner porque es la que está registrada en esa forma. Luego su número de celular sin guiones ni nada y sin el 503, ¿verdad? Sin el más uno, sin nada. Solo, de un solo desde el 7 o del 6, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí? Débora, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Ahí usted. Dígame, Débora. Ahorita ya vamos en el número 6, 5, perdón. Ana, ¿usted en cuál va? No, ¿va en la 1? Estoy en el campo de la 5, la 6 que es de la libertad, la 8 solamente le tenía una consulta. Vale, pero ahorita vamos en la 5. Ah, ok. Ajá, entonces vemos en el departamento de residencia donde usted ha puesto ahí y que aparece también, si es que le aparece así en su DOI, pero donde usted vive, ¿verdad? Luego aquí sí, definitivamente tenemos que respetar, ¿verdad? Ay, perdón, aquí tenemos que respetar el nombre original, ¿verdad? La empresa donde usted trabaja es la razón social que les compartí, ¿verdad? Luego, el nombre del proveedor. Ah, sí, aquí es donde va a poner Débora la razón social que le compartí. Oh.
Entonces, allí tenemos que poner la razón social donde dice el nombre de la empresa. Acá, sí. La empresa donde estaba. Luego, el nombre del proveedor, hay que ver este drop-down menu y vamos a buscar, ustedes le dan para abajo porque así no aparecemos, aparecemos más abajito, ¿verdad? Aparecemos acá, inglés corporativo, Regal International. Dice ADCB. Exactly. Nombre del curso, el nombre del curso viene dado ahí en los que nos pasó Carlos, ¿verdad? Acá, nombre del curso inglés principiante módulo 2. Dice, donde dijo el nombre del proveedor, el inglés corporativo, se iba entre comillas, perdón, entre... Paréntesis. Entre paréntesis, perdón. Deja el internacional, coma, ya, ese sería. Inglés corporativo, Regal International. Dígame, Carlos Ernesto. En el nombre del curso, en lo que nos mandaron por WhatsApp en el grupo, aparece entre comillas. Sí, eso es lo que estábamos dilucidando con Saúl en la vez pasada que teníamos a la técnico acá, ¿verdad? Dijo que no había problema. Entonces, puede ir así porque se fijó que cuando en el video aparecía, aparecía sin comillas. Sin comillas, cierto, de hecho. Ok. Una consulta, las... minúsculas y mayúsculas, no importa. Pues en este caso de acá no, porque así lo enviaron ellos. En su nombre tampoco importa porque normalmente lo ponen con mayúsculas. Que normalmente lo ponen con mayúsculas. Pero, por ejemplo, en el municipio sí tengo entendido que debe ser original, ¿verdad? Respetando. Igual la empresa donde trabaja, tal como se lo he pasado, sí, creo que la mayoría están todas mayúsculas, ¿verdad? Okay. Luego, miren, acá en la número 11, los aspectos relativos al curso, solo quiero recordarles, porque es necesario que yo lo haga, es parte de mi trabajo, decirles que cuando ustedes tomaron este curso, ustedes decidieron que ustedes querían estudiar 2 horas diarias, era de 8 de la noche a 10 de la noche. En estas 2 horas a usted se le ofreció pues cubrir los contenidos de 4 secciones para cubrir el módulo 2, ¿verdad? Entonces el tiempo empleado para desarrollar el curso usted lo va a calificar ahí. Pero, así que no se queje, diga. No. La cuestión es que hubo un preacuerdo, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Entonces usted compare lo que le ofreció administración, lo que usted firmó y lo que usted ha recibido. ¿Sí? Y lo que recibió. Ah, no, le vamos a decir que la teacher se pasa 5 minutos. Me paso 10, 15, dígale usted, bueno. A ver, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Estos materiales son preparados directamente por INSAFORP. Su manual es un documento que lo elabora INSAFORP directamente, ¿verdad? Entonces, cambios estructurales probablemente no vayan a haber, ¿verdad? Entonces, ahorita usted, en lo del contenido y estructura, yo creo que no sé si a ustedes les dijeron desde el principio, pero usted va a aprender a hacer esto y esto y esto con los objetivos, ¿verdad? Luego, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas en el curso? En esto vamos 50-50, ¿verdad? Porque Inglés Corporativo ha provisto la plataforma con todos los ejercicios y todo lo que es a usted le ha facilitado, ¿verdad? Para poder hacer los foros, etcétera. Y tener el material a mano, ¿verdad? Y donde usted puede ir viendo su progreso. Ahí usted escoge, ¿verdad? Ahí usted escoge la opción. Luego, ¿en qué fecha inició el curso? Nos vamos aquí al drop-down menu porque es un calendar que tenemos acá.
Vamos, acordémonos que empezamos en agosto, ¿verdad? Entonces hay que subir para August, ¿ok? Al que le sale en inglés, ahí, August. Y empezamos, ¿qué fecha? Según él, que nos mandaron, 9 de agosto, ¿verdad? 9 de agosto. 9 de agosto. Entonces ponemos acá y automáticamente lo va a agarrar. Ahí estamos, ¿sí? Luego, ¿en qué fecha finalizó el curso? Igual, ¿verdad? Aquí en el calendario ya estamos en septiembre y hoy es the 5th. Entonces, vamos ahí con September the 5th. Luego, esta sí es importante volver a mencionarles que la satisfacción no se refiere a que, ay, hoy sí la regué, no pude dedicarle mucho tiempo. No es su satisfacción personal de lo que usted haya logrado hacer o no haya podido cumplir, sino que el nivel de satisfacción de lo que usted recibió. Yo le ofrecí, yo le di el contenido que se le ofreció, yo le presenté todito lo que contenía el manual, por ejemplo, y se lo presenté de la manera más comprensible, ¿verdad? Entonces, si yo le, si el nivel de satisfacción es que usted está satisfecho, pues marque satisfecho, ¿verdad? Si usted es satisfecho. Ajá, y si usted está insatisfecho, sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Que quiere decir que no, eso se llama you don't meet the needs, ¿ok? No estamos en lo que usted está buscando y lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Entonces, si usted marca insatisfecho, pues ya no va a entrar en las convocatorias, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque tal vez la redacción es lo que pueda dar por acá un poco la confusión, ¿verdad? No se trata de insatisfecho de usted mismo o de que no te sacó el 100, por ejemplo, no. De ahí, usted puede mencionar qué otros cursos son de su interés para poder recibir convocatorias o que se le informe de cuando se vayan a impartir esos otros cursos. Por ejemplo, aquí en Inglés Corporativo tenemos toda la gama de Excel, desde el 1, desde el principiante 0, ¿verdad?, hasta el último de avanzado, ¿verdad? Ya muy, muy avanzado de Excel. También está mercadeo digital, marketing digital. Así que pueden poner acá si ustedes están interesados en esos cursos. Dígame, Carlos. ¿De base de datos tienen algún curso? No sé si nosotros lo tenemos, pero puede ser que sí exista en todo el currículum, porque de informática hay bastantes cursos, no es solamente Excel, porque está todo Office, está también, ¿cómo se llama? De diagramas y cosas así. Hay de programación, hay de diferentes, pero de base de datos, así como el nombre, no sé. Tienen varias ramas, teacher, de Oracle, creo, y bueno. Lo digo porque en su momento pues, yo estuve la revisión para dar cursos, ¿no? Pero ahí están todos esos, hay de base de datos, solo que no se llaman así precisamente, pero sí. Ok. Hay de Oracle, de MySQL, de PLSQL, Carlos, hay varios ahí. ¿A dónde lo puedo ver, Saúl? Si fíjate que a mí ese dato sí fue un dato. En la página de INSAFORP, usted entra a la página de INSAFORP y se va por las familias y por los cursos que ofrecen. La familia en ese caso sería informática. Ok, gracias. Ok. Acá lo que tenemos es marketing digital, tenemos inglés, tenemos Excel. Hay otros cursos también de administración y de, creo que de, ¿cómo se llama esto? Algo de finanzas, hay algo de finanzas. No recuerdo el otro nombre. Luego, pues, sus comentarios, ¿verdad? Agradecemos todos sus comentarios constructivos, lo que puede ayudar a hacer mejor la experiencia de usted mismo dentro de nuestra institución, como de nuevos elementos que se agreguen, ¿verdad? O que quieran disponer de nuestro servicio. Así que son bienvenidos. Dígame. Pero no es
obligatorio poner un comentario, ¿verdad? No, no es obligatorio. Aquí no tenemos requerido el campo. Así que no hay problema. Usted lo puede dejar en blanco. Ahora, para darle submit, al final dice gracias, por favor, screenshot y su nombre completo enviándolo al WhatsApp, al grupo. Dice, podríamos solamente para ya ir finalizando que nos repase cómo quedaría todo. ¿Cómo no? Vale. Uh-huh. Pero no sé si lo puede decir a la vez porque la verdad que con ver la pantalla misma acá y ver acá la página, no veo lo que está proyectando. No entiendo, Débora, que perdón. Es que yo estoy en el celular, entonces para poder hacer la prueba he minimizado lo que es la pantalla de Zoom. Ah, ok. Entonces está proyectando y yo no lo puedo alcanzar a ver. Ah, ok, va. Entonces, en la número uno dice la orden de inicio, ¿verdad? Ingrese el número completo de la orden de inicio. Es la que nos enviaron que dice AC29750-0002-2023. Esa es la uno, ¿verdad? Luego su nombre completo, que sería Débora Yamilet Campos Cortés. La estoy fregando, Débora. Ok. No, ahí es usted, y si lleva H, si lleva alguna tilde, pues póngasela, ¿verdad? Para que no vaya a haber algún problema. Luego, su correo electrónico es el correo con el que se comunica Instaform y también Inglés Corporativo con usted, ¿verdad? Eso es lo que tiene que poner acá. Ok. En la número 4 va el número de celular, ahí va sin guiones, y sin el 503, sin nada, ¿sí? Tal como es su número, ¿ok? Sin guiones ni espacios. Luego, usted marca femenino o masculino. No, es femenino porque es para usted, ¿verdad? De ahí todos los demás, por favor, revisando, ¿verdad? No se vayan a equivocar en eso. Luego, el departamento de residencia es donde usted vive, donde usted, la dirección que usted puso en la solicitud, ¿verdad? De donde usted habita. Luego, municipio de residencia, también, ¿verdad? Este es como el departamento, este es el municipio. Entonces, acá hay cajita de menú, aquí no, aquí tiene que escribirla en la número 7. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Okay. Sí. En la número 8 va la razón social de su compañía. ¿Vamos bien? Sí, teacher. Ok. Luego tenemos el nombre del proveedor con el que se capacitó, que es un menú que usted le da la flechita ahí y le aparece Inglés Corporativo Regal International, SADCB. Vale. Luego el nombre del curso, Inglés Principiante Módulo 2, ¿verdad? Tal como lo enviaron. Luego... En la número 11 es valorar los siguientes aspectos relativos al curso, donde usted va a marcar ahí en la casilla que usted estime conveniente de acuerdo a cada cosa, ¿verdad? Usted le va a poner ahí. Y luego, ¿en qué fecha inició el curso? Ahí usted, hay un calendario y va a marcar el 9 de agosto. ¿Vamos bien ahí, Débora? Sí, teacher, todo bien. Bye. Luego, en la 13, ¿en qué fecha finalizó el curso? Igual, hay calendario y la fecha es el día de hoy. Hoy es 5 de septiembre, marque 5. Luego, en la 14, el nivel de satisfacción, ¿verdad? Después de completar el curso. En todo caso, como le repito, lo que se le ha entregado e impartido, ¿verdad? Luego, en la 15, mencionar los cursos de su interés. Lo que usted quisiera aprender después de finalizar este, o la verdad que no sé si puede hacerlo simultáneo, pero cuando finalice usted inglés, algo que usted quisiera aprender, ¿verdad? Y luego le da submit, ¿verdad? Va. Submit, y le va a aparecer una que dice gracias. A esa del screenshot. Voy, teacher.
Pues me dice solamente enviado, la respuesta se ha registrado correctamente. Va, a esa pantalla del screenshot. Y luego ya usted me lo va a enviar en el WhatsApp, pero al enviarlo me le pone su nombre completo. Okay. Uh-huh. Teacher, I have a question. Tell me. For example, in my email address, I've done my email the work, but I don't know in my email address personal, never, how do you say, recibir? I never received email the English corporativo. Entonces, pero el curso anterior también, el pasado puse el correo institucional igual. Entonces, no sé si ese es el problema. IBW.com? Yes, teacher. Okay, then you will receive everything to that address. Oh, okay, teacher. Mm-hmm. Okay, teacher. Thanks, teacher. Okay, no problem. It's okay. It's okay. Okay, teacher. Send? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Okay, teacher. Tell me, Deborah. No sé por qué no me deja tomar captura. ¿Los deditos? A veces no deja tomar captura, a mí me pasa eso. Que no deja tomar captura porque está la sesión de Zoom abierta. Y es por la seguridad del usuario. Entonces, lo que yo hago a veces para tomar alguna captura de algo importante o algo, es o salirme, o sí, salirme un ratito de la reunión. O tratar de hacer a un lado el... Aunque son un poquito más complicadas, si quiere algo de maña, hacer un lado la ventanita de Zoom a donde le sale minimizada y tomar la captura rápida. Porque a veces eso es que por la privacidad del Zoom no deja tomar captura. Eso es lo que me está diciendo ahorita, que por la privacidad no me permite tomarle fotos. Creo que me voy a tener entonces, teacher, que salir un momento solamente para ver si me dejan tomarle la captura. Ok, perfecto. Perfecto, Deborah. Gracias, Samuel. Yo tengo una consulta. Uh-huh. Un día de estos andaba ahí cerca de Jensen Ford y me dijeron de que había cursos de otros idiomas, pero no me dijeron, bueno, creo que se me olvidó, pero quisiera saber como más información acerca de otros idiomas, o otros cursos, pero de otros idiomas que esté brindando en soporte. Uh-huh. Pero lo puso ahí de otros idiomas. Sí, lo puse. Ok. Lo puse, uh-huh. Tal vez me envíen información, porque sí, hay un curso de alemán, me dijeron, de ahí que iba a empezar en estos días. Oh, okay. Y se escuchaba bastante interesante, la verdad. Claro, claro. Ajá. Ah. Teacher, ¿me escucha? No sé si... Sí. Pues sí. No sé qué sucedió, pero como que solamente quité la pantalla. Ajá. Si me... Pero ya pudo. Sí, teacher. Oh, ok. No me la da como creo segura que... ahorita esta dirección, pero igual se las voy a compartir acá. Cuando tengan chancecito, ustedes pueden verificar, ¿verdad? Los cursos que... Ahí. Ok, ya se la envío. Ok, thank you very much, everybody. Thank you. Bien, entonces continuemos con la clase, ¿verdad? Volvemos a la clase para finalizar. Hey, no, pero yo normalmente trato de terminar a las 10, no me pasa, ¿qué me dijo Saúl? ¿Se ha fijado que yo trato, sí trato? Trato. Uh-huh. Ok. Vamos a ver entonces, jóvenes, lo último que tenemos, que es la lectura.
Chamo. Pero no voy a poner en el reporte a Saúl, no, por favor. And, ¿cómo es? Dissatisfied. Yeah. Okay. No, no, no way. That's not... No, 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 no. Al contrario, queremos más Saúles, ¿verdad? Queremos más Déboras también, queremos más, sí. Bueno, vamos a ver entonces, jóvenes, y queremos más de todos ustedes, chicos. ¿Cómo va a ser posible? No, 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 ninguno se me va, ninguno, ¿ok? Vamos a ver. Hey, de veras, estoy hablando en serio. Nadie vaya a renunciar de aquí para allá. Nos vamos a ver en el avanzado, jóvenes. Allá los quiero ver recibiendo su diploma. Cuando termine la clase hay que volver a solicitar que usted sea nuestra teacher del mundo. Ah, sí, pónganle ahí. Miren, no les prometo porque esto es sorteado, ¿verdad? Es sorteado. Aquí cae uno donde lo ponen. Porque, pues, es la política, ¿verdad? Es la política. Bien podríamos seguir en un solo, pero pues la política es que ustedes conozcan también otros acentos, ¿verdad? Que ustedes conozcan otras experiencias que pueden aportar otros facilitadores, ¿verdad? Así que con el teacher que esté, yo sé que les va a ir súper bien, ¿ok? Así que no tengan pena y cualquier cosa, pues siempre estamos a la orden, administración está a la orden para cualquier situación, ¿verdad? Bien. ¿Continuamos, jóvenes? Ok. Vamos a ver entonces algo bien interesante con esta lectura, ¿sí? Esta lectura se trata de las características de una impresora, the printer characteristics. Entonces, you can imagine what are the characteristics that in your job you need in a printer or what you're looking for in a printer. Because it's the, let's say, the key to buy or to acquire a kind of printer. But let's read again, and let's read it by ourselves. Ya lo escuchamos, por ahí ya lo oímos, ya lo leímos escuchándolo. Entonces vamos ahorita a leerlo por nosotros mismos, ¿sí? Vamos a ver, color lo lee Rosa, ¿sí? Please, Rosa, read color, and then Fernando Noel, please read resolution. Fernando Enrique, please read speed, and Alma, please read memory. Okay, teacher, está lloviendo fuerte porque no me escucha. Okay. Color. Color is important for user. Okay. Color is important for user who need to print page for presentation or maps another page where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two in cartridges. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. User who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Okay. Continue, please. Okay, teacher. Resolution. Printer resolution. The sharper of text in images on paper is usually measured in dots per inch. DPA. Most expensive printers provide sufficient resolution for more purpose at 600 DPI. Okay, these are DPI,
DPI. Yeah. Okay. Uh-huh. I. Very good. Thank you. Continue, please. Speed. Did you do much printer? The speed of the printer becomes important. Inexpensive printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Color print is slow. More expensive printers are much faster. Thank you. Alma? Ahorita, teacher. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing a page with large images or table with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay, thank you very much. All right. We're going to answer some comprehension activities, okay? We have in our manual, turn to page 44, and we have some questions. For example, why is color important for some users? Why is color important for some users? White and black. Why? Why? ¿Cómo lo respondemos? Because. Mm-hmm. Because mm-hmm. usually. Because needed to print page. Information. Because important for user who needed to print page for presentation or maps and page. Black and white. Black and white. No, because it says, why is color important for some users? Color. Because, y armemos la oración, because they need they need to print presentation or maps. Okay, because they need to print presentations where color is part of the information. Okay, color is part of the information. The data they are marking up in each diagram or drawing in their presentations is information. Okay, the color is part of the information. All right. So that's the reason that it says in the reading. What does DPI stand for? What does DPI stand for? Resolution. Stand for, esta frase significa así, ¿qué significa DPI? What does DPI stand for? Cuando tenemos siglas
para decir qué significan esas siglas, cada letrita, decimos stand for, ¿ok? Eso significa acá. What does DPI stand for? It's T-shirt, dots per inch. Very good. Mm-hmm. Dots per inch. Very good. That's per inch, DPI. Why are color printers more expensive? Why are color printers more expensive? Is more expensive to black. The question is why. ¿Cómo contestamos why? Because the printer is faster. The printer is faster. Pero ¿por qué es más caro? Why is more expensive? This and two operations, they use two ink cartridge t-shirt. Exactly. You need to buy two cartridges. Cartridges son los cartuchos. Cartuchos, ¿sí? De tinta. Exactly. Cartridges son cartuchos. There you go. Y cartridge es carreta también, ¿ok? Cartridge. La carreta de donde, que se le pone a los animales, ¿verdad? All right. What is something important for someone who prints a lot? Who prints a lot? Where's the question, teacher? Sorry. What is something important for someone who prints a lot, a big quantity, a big amount of pages? Mm-hmm. Large amounts. Is memory, teacher? Memory? Memory must print the coming with the. There is a phrase over there that denotes the large amount of printing. Is resolution? About speed? Yes, speed. Speed. If you do much printing, actually you need this to be very fast. Yeah. So you need to spend less time printing a lot of pages. Okay, then speed. What is the amount of memory that most printers come with? At least they just to come, right? What is amount? Amount. That can be explained by the user. Minimum amount of. Teacher, please. See the question? What is the amount of memory that most printer come with? It's amount of memory printer. It has 1 megabyte. All right, yes. It has 1 megabyte. 1 megabyte. There you go. And it can be expanded, right? It can be expanded with, it says, can be expanded by the user. How? I don't know. Yeah, but you can do it. All right. So is there any question so far about the reading?
No question. No more questions. Teacher quitó las respuestas. Ya no las logré copiar. No, here they are. Ok, solo le voy a tomar screenshot, teacher. Go ahead. Yes. Más que ya viene el huracán Mitch. Yeah. Yeah, teacher. Thank you. Okay. So now let's go and practice some speaking activities. Okay. Some speaking activities. Remember, this is the review. The review. We're going to see that as a manner of review of the requests, you can make about broken equipment in your office. Remember, you can use would like to and could. Let's look at the would like to. Okay, just read them. Just read them. Okay, so let's read from 3, 4, and 5 because we know 1 and 2 and I don't have the others that we wrote yesterday. So let's read these other ones, okay? Number 3, who wants to read number 3? Ronaldo? Oh, okay, Saul, go ahead. Ronaldo, si no, con gusto. No sé si está Ronaldo available. Ajá. A veces está en llamada. Vamos a ver, Saúl. Que estamos en llamada. Okay, no problem. It's okay. Saúl, go ahead, number 3. Okay, teacher. Number 3. I'd like to report that keyboard. It doesn't work. Some key are not working. Okay, let's refine the pronunciation. I'd like to report. The keyboard. The keyboard. Mm-hmm. It doesn't work. Some keys. Keys. Mm-hmm. No, keys. Keys. Keys are not working. Very good. Mm-hmm. So let's look at number 4. Please, Marta Alicia. I like to report the overload machine. Okay, the overload machine is that one that make la como remachadora, right? I'd like to report the overlock machine. Thank you, Marta. And number 5, Veronica, please. I'm sorry, teacher, in mute. I like to report the walkie-talkie. Very good. This is walkie without the letter L. And this is talkie, like without the letter L too. Walkie-talkie. Okay, then we have some formal requests using could. And we have can for informal requests. Your boss could ask you some things maybe for the next week. We don't know that if he's asking something for this week or for tomorrow. Yeah, but if you think about the things that he can tell you, maybe, or she can tell you using can or could, because he's the boss or she's the boss. From my side, referring to him or her, I will use could, okay? But let's read these examples. Can you open a new service request, please? Okay. Can you open a new service request, please? Right? Can. It doesn't matter. Okay. That it is my boss, right? Could you please send an informative email to the team? Could you please send an informative email to the team asking very polite, very polite. Can you deliver the office supplies today, please?
Can you deliver the office supplies today, please? Could you please make the production plan? Can you send me the delivery schedule plan? Could you give me the quality report, please? So now let's think about the requests that your boss could ask you. Uh-huh. Deborah? Sorry, teacher. Uh-huh. Tell us one request that your boss could ask you. Could you help? No, teacher, no comprendo. La pregunta no la entiendo. Usted tiene que hacer una pregunta como estas de could y can que su jefe le haría a usted. 5 requests that your boss could ask you next week. Let's think about only one. Here it says 5, but you only one. Can you send the emails? Emails, please. Okay, great. Remember, when we use please, it can be in this placement. Okay. Or you can say, for example, can you please send the email. Okay. El please puede ir al final o puede ir después del subject. Okay. Can you please send the emails? All right. Puede ser así con el please o puede ser así con el please. Okay. Vaya. Vamos a ver entonces, Marta Alicia, please. Sorry, teacher. Casi no escucho porque está lloviendo, pero me puede indicar qué estamos haciendo. Requests, formal and informal. Formal with could and informal with can. And I need you to share one request that your boss could ask you. Teacher, sería, digamos, con la pregunta 2. Can you deliver the office supplies? Okay, is that one? Okay. We will accept that, all right? Thank you very much, Marta Liz. There you go. Veronica, please. One request that your boss could ask you. Can you write in the report, please? Ok, aquí vamos a usar el base form, ok? Ok. Can you write? The report, please. Ok, there you go. Remember when we write it, the comma, because we make a pause, right? Can you write the report, please? Right, there you go. Fernando Enrique, please. Can you please repair this computer? Very good. Okay. Can you please repair this computer? Great. Normalmente, cuando es una indicación de algo, el jefe nos lo va a pedir como could. Okay. Cuando es una informal request como algo común y corriente, probablemente nos va a usar can. ¿Ok? Uno de los usos que tiene can es, por ejemplo, cuando usted va a algún lugar a comprar algo
incluso a la tienda de la niña Mercedita, allá afuera, vea, ahí enfrente, usted usaría can I have. Esta frase significa deme, ¿ok? Sure. Deme tal cosa, ¿sí? Normally in this time, for example, the boss is usually, how do you say, ambiente laboral? Ambience, laboral ambience. By organizational ambience. Tratan de ser más polite con yes. La different methodology. But for example, mi jefe a mí me puede decir, mira, así, mira Saúl, necesito que me escribas una presentación ejecutiva para mañana para tal cliente. O, mira Saúl, necesito que vayas a una reunión, ¿verdad? Uh-huh. Y algunas veces hasta otras palabras más sensibles, ¿verdad? Como mira vos y ya dice otra cosa. Pero es así como, como la forma de más. The plena, relationship. No, the uh-huh. relationship. Is, is uh-huh. Okay. But yeah. I understanding is what they use the cold, cold can't and can't. But this is very common. This is very common in the United States. It's not the way that we treat people over here. It's a very polite way, even if it is informal, because you use can, it is informal. You can go to donde la niña Mercedita and tell her, can I have some cake? Can I have a churrito, please? Okay. Usted le está diciendo, deme un churrito. Yeah, no le voy a ir a decirle, give me a churrito. Es como que yo le ponga la pistola, give me a churrito. No, voy a decirle un request. Y esta es la forma de un request, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a la nevería o algo, usted diría, can I have vanilla ice cream, please? Cualquier ice cream shop, usted llega, can I have, y dice el sabor de lo que usted quiere, si es ice cream o lo que sea, ¿verdad? Luego, can I have a banana? Can I have a banana? Y claro que usted puede usar please, ¿verdad? También puede ser que usted de un solo diga, can I have a banana? Thank you, ¿ok? Porque esto es como deme. Está solicitando que le den esto que usted está pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, están repartiendo el pastel en la oficina y a ella no le dieron, ¿verdad? Can she have some cake? Yeah. Hey, dele pastel a ella, muchacha, no sean así, ¿verdad? Can she have some cake? Yeah. Tenemos, can I have a cup of coffee, please? Este es un request. Por ejemplo, la señora que nos reparte el café en la oficina, usted le puede decir, can I have a cup of coffee, please? Es como, va a traerme una tacita de café, por favor. ¿Sí? Can I have a cup of coffee, please? Por eso, uno de los tips que yo siempre les digo es que nunca traduzcamos como nosotros hablamos, porque le va a cambiar el sentido y no va a pegar con las expresiones, ¿sí? Porque can I have es como decir, deme, vaya a traerme, ¿verdad? Quiero que me dé. O sea, eso es can I have, ¿sí? No, esto no quiere decir puedo tener, aunque significa eso, ¿ya? Significa eso, pero no lo traducimos así en nuestro idioma coloquialmente, ¿verdad? So, let's try to understand the their requests. Can I have a cup of coffee, please? It's a request. But what happens if I say, can I help you? Can I help you? That's offering. Okay, that's offering. I am willing to help you and I am offering you my help, okay, or my help to you. So in that case, you can offer and formally, but very polite. Okay. Can you help me? Can you help me? Hey, ayúdame, o no seas así, ¿verdad? Can you help me, please? Yeah. Can she come tonight? Can she come tonight? ¿Verdad? Mira, ahí la puedes traer ahora en la noche. Can she come tonight? Right? Can they submit the form before the meeting, please? Por ejemplo, estoy pidiendo que un requisito, ¿verdad? Antes de la reunión. ¿Cuál es el requisito? To submit the form. So, can they submit the form before the meeting, please? Para que lo tengamos ya todo listo, ¿verdad? Can they submit the form before the meeting, please? Esta es muy básica y aprendámosla tal como está. Can we talk later? Can we talk later? Bien, is there any question? Ah, this one. Can I have 3 cheese pupusas, please? Vaya donde la niña Toñita, que vende las pupusitas. Yeah, that's really important.
And you can teach your visitors, okay, in your company, how to ask for the pupusas, right? For example, can I offer you? That's another, right? Can I offer you three pupusas? Would you like some pupusas? Right? You can use can, you can use could, you can use would like, even if you are just offering, not only for requests. Okay. Is there any question about this? Teacher. Mm-hmm. Si can I have es deme, ¿cómo puedo traducir la primera? Ey, dele ella. Pastel a ella. Algo así. Ya, esa es en forma coloquial y forma informal, digamos, de una manera informal. Can she have some cake? Dele en pastel, ya. Yeah. Hay formal e informal con el I have. No, con el quién. Estamos hablando del quién. Ajá, ¿quién? Toda la frase. Toda la frase, can I have, significa deme. Puedo tener, puedo agarrar, ¿verdad? Deme más que todo. Deme. Okay, okay, there you go. Bien, vamos a ver la última cosa para que salgamos a las 10, Saúl. No, it's okay. Vaya, vamos a ver entonces. Dice, esta es una conversacioncita, ¿sí? Esta es una conversacioncita y vamos a poner, por ejemplo, en la primera linecita vamos a poner el nombre de quien contesta. Y en esta es el nombre de quien está llamando. Entonces, vamos a decir, this is the receiver and this is the caller. You are the caller, I'm the receiver. I'm the receiver, you are the caller. Okay, so, good evening, this is Carmen Beteta speaking. Good evening, may I speak to Mr. Villera, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes, could you please tell him to call me as soon as he gets back? Sure, could you tell me your name? I'm Saul, right, from sparkle.com. Can I have your phone number, please? It's 403-422-6618. Is it 403-422-6618? That's right. Thank you. Okay, have a nice day. Vamos a ver. Vamos a decirle a dos de ustedes que lo hagamos. Vamos a ver. Role play. Rosa, letter A. And Helen, are you there? Letter B. Okay. Good evening. This is Rosa speaking. Good evening. May I speak to Mr. Vieira, please? I'm afraid he's out the office at the moment. Would you like to leave a message? Message. Okay. Yes. Could you please tell him to call me so he gets back? Sure. Could you tell me your name? Your name. Your name, Helen. I am your name. I'm Helen. Uh-huh. Sí. I'm Helen from Sparkly.com. Sparkle.com. Can I have your phone number? It's 403-422-6618. It is 403-422-6618. That's right. Thank you. Okay. Have a nice day. Very good. Rosa, just be careful with, watch out with the pronunciation when it is a question, okay? Here is it. Is it? Is it. Yeah. Sometimes you've got that problem, so that's what I'm noticing, all right? And let's look at Marta and Stephanie. Marta, letter A, and B, Stephanie. Good evening. This is Marta Alicia speaking. Good evening. May I speak to Mr. Vieira, please?
I am afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes, could you please tell him to call me as soon as he gets back? Sure. Could you tell me your name? I am Estefania Maya from sparkle.com. Can I have your phone number? It's 403-422-6618. It is 403-422-6618. That's right. Thank you. Okay, have a nice day. Very good, very good. Mm-hmm. Just remember that we say 403, 403. El cero lo decimos como O. Y cuando es pregunta es, is it? Is it? Mm-hmm. Okay, then, who wants to go in the next round? Deborah, would you like to participate with this one? Yes, teacher. Okay, and Samuel. Samuel, letter B. Oops. Good evening. This is Jamilet speaking. Good evening. May I speak to Mr. Villada, please? I am afraid he's out of the office at the moment. Well, would you like to leave a message? Yes, could you please tell him the call has head back? As he gets back. Sure. As he gets back somewhere. Has he head back? Sure. Could you tell me your name? I am Samuel for speaking.com. Can I have your phone number? It is 403-422-6618. It's 403-422-6618. That's right. Thank you. Okay. Okay. Have a nice day. All right, there you go. So we want to see that we have one question here. May I speak? May I speak this? May works with can, right? Works with can, but may is permission. In a very formal way or language, let's say formal language. Okay. Formal language. May. May is another modal verb and it is for permission. So you always, when you talk to somebody on the phone, you will say, may I have this? May I have that? May I speak? May I leave a message with you? Right? May the other is like, could you please take a message? Right? Could you please take a message? That will be the next one. I mean, the other way to say, would you like to leave a message? Right? But may is more formal and it's for permission. Okay, that's the most common usage. Claro que yo puedo decir, can I? Y no hay problema, ¿sí? Can I speak to Mr. Villeda? Pero como es el inicio de la conversación,
hay que decir may I, ¿ok? De ahí para allá, mire, usted puede usar could, usted puede ser would you like, usted puede usar can a su modo, a su gusto, ¿sí? Donde usted lo sienta más apropiado, ¿ok? Sure. Are we okay up there? It's okay, teacher. Any question? No questions, teacher? No questions? Okay. You confirm, please, teacher, the pronunciation, the number three is not afraid. I am afraid. Afraid. This is the pronunciation. Afraid. 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 That's correct. Afraid is. Como una secretaria. No, no. I'm afraid significa como me temo que. ¿Sí? Oh. Me temo que. No necesariamente es de que está frightened, ¿verdad? O asustado, que tiene miedo. No, sino que simple y sencillamente dice, mire, me temo que no está en la oficina en este momento, ¿verdad? So I'm afraid he's out of the office at the moment. Okay, just allow me just to show you something that we didn't see. The reactions. The reactions are not, oh, yes, I can, or no, I can't. Mm-mm. We are not going to use that. We are going to react. We're going to say, for example, can you come to repair the printer this afternoon? Sure, no problem. Can she forward the emails to all the employees? Sure. Yeah, okay. I think it's not a problem because it's a negative, right? So you can use another. I think it's not a problem. We can write that one over here. It sounds very appropriate. I think that isn't a problem, okay? I think that isn't a problem, okay. I think that isn't a problem. Can you give me a hand? Can you give me a hand? Esto es, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes echar una manita? Sí, can you give me a hand? Right away. Right away. In this very moment, don't worry, right? Can you help me? Sure. Can you pass me the salt, please? Okay. Here you have, right? So these are reactions. Reactions. So when, for example, can you help me? I'm afraid I can't. Oh, then it's when we use I'm afraid, okay? I'm afraid is when you are not able to complete the request or to fulfill what they are asking for, okay? And you say, I'm afraid. I can't. I can't at the moment. And then I am polite, right? I am polite. Can I help you tomorrow? Yeah. So we need to be polite, guys. We need to be polite and we have to keep it polite in our jobs, right? I'm afraid I can't at the moment. Can I help you tomorrow? Yeah. I'm gonna say, no, I can't. Mm-mm, that's not possible. We need to offer our excuses and also our new offering. Our willingness to help, all right? I'm afraid I can at the moment. Can I help you tomorrow? Yeah. And then this person would say, oh, sure, no problem. Yeah. Or tomorrow is not going to be needed, right? Something like that, whatever you want to say. So is there any questions so far about the formal and informal requests? ¿Hay alguna pregunta, duda acerca de los formal and informal requests? ¿Cuándo es formal request? ¿Qué frases usamos? A ver, ¿qué verbos modales usamos para los please formales? Cool. Please es una palabra mágica que va en todas, en las informales y en las formales. Cool. Good.
And would you like? Those are very formal. Okay. Would you like or would like to? Y también could. Ahora, informales, ¿cuáles usamos? Can. Exactly. Can. ¿Y podemos usar esos para qué? Para ofrecer. ¿Podemos ofrecer algo con esos tres? Yes. Sí, ¿verdad? Y es un lenguaje muy formal, muy combinativo, muy educado, ¿verdad? En donde le damos todavía la voluntad a la otra persona de decir sí o no. De accepting or refusing the offer or the request. Or, yeah, to do the request. Okay, ¿estamos bien hasta ahí? Yes. Teacher. Mm-hmm. I can send the image, for example, that is the if justamente lo leí en español, el escenario de dos niñas que le preguntan a un niño así como que va a jugar y él les dice I can algo así, por acá la tengo. Okay, go ahead. Acá se les envío. Creo que eso. Dice, I can play right now. I am a busy. Y él le dice, you're not busy, it's your fight. Busy, ajá, okay. Let's look at it. I can't play right now, I'm busy. You're not busy, you're fine. Oh my goodness, that's a very good joke. Okay, great. Yeah, and that's another one. When someone, my daughter says, for example, you are my nena, I say, right? And she said, no, I'm not nena, I'm carita, right? So that's what she says. It's kind of similar. Yeah. Mm-hmm. All right, guys. Son las 10 con un minuto. It's 10:01, so it's time to finish. I hope everybody is okay now. And allow me just to call the roll. All right, I will do it in a very quick way. So please remember the requirement is that you have to turn your camera on and when I call your name, you have to stay present. Solo quiero recordarles a, sería Rosa, Ronaldo y a, bueno, ya se me fue, aquí lo tenía, ahorita voy a ver, Ronaldo, que me finalice. Ya lo completó. Sí, igual vamos yo. Vamos a ver. Okay. Está bien, está bien. Ahorita voy a ver. Sí, porque necesitamos dejarlo ya subido. Ah, ok. Ajá. Helen también puede ir sobre las tareas 3 y 4 a revisar cuál es la que le falta, porque hay 20 puntos que le hacen falta en esas dos para que las complete, ¿verdad? Y le salga ya su 100 ahí. De ahí, Samuel. A ver, Samuel, tenemos por ahí que puede subir en el examen final esos 5 puntitos, ¿ok? Para que tenga su 100, ¿verdad? Vamos a ver. Juan Carlos, ¿está conectado, Juan Carlos? Mr. Juan Carlos. Oh, my goodness, he's not in. Oh, well. Vamos a ver. Vaya, no se aceptan renuncias, jóvenes, ¿ok? No se aceptan renuncias de aquí para allá. Hasta el avanzado los quiero ver yo con su diploma. Vaya, vamos a ver, solo voy a tomar la asistencia rápido. ¿Listos? ¿Ready, everybody? Alma Yamileta Hernández de Vázquez. Present. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. Ok, Carlos Ernesto Galán Serrano. Present, teacher. Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present, teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher. Ok, Gabriela Lizette Hernández Cruz. Present, teacher. Helen Saraí Hernández Larín. Present, teacher. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidia Alfaro. María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present, Ronaldo teacher. José Guerrero Hernández. Present, teacher. Rosa Estela Polanco García. Present, teacher. Samuel Eduardo Araníba Galvez.
Saul Álvarez Pacheco? Present, teacher. Okay, thank you, Samuel, too. Saul, thank you. Stephanie Magalia Maya Reyes? Present, teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña? Present, teacher. Okay, people, then, ¿quién se quiere quedar el día de hoy? ¿Todavía está available? No iban a haber donas por la despedida. Fíjese que sí, pero estaba muy larga la cola. ¿Quién pasó? ¿Quién se quedó? ¿Quién aguantó los 20 minutos? ¿Qué 20? Media hora esperando ahí, pero en carro, así, haciendo la cola. Ahí se va el descuento, ¿va? Ajá. No, no pudimos pasar, ¿verdad? Oh, Samuel, ¿usted pudo? Comparta, comparta las donas. Bueno, ¿alguien se quiere quedar, jóvenes? Si nadie quiere, si nadie, yo me... Ok, Samuel, very good. Hubo una clase que me perdí, que no pude estar. Me gustó Ok. No problem, it's okay, it's okay. Bueno, ¿les doy tiempo para que se despidan, jóvenes? Tengo una duda. Dígame, Helen. ¿Cuál es la que me falta? La 3 y la 4, me dijo. Ajá, es que las ha finalizado, pero no con 100. A ver, déjeme ver nuevamente. Sería todas. Váyase al progreso y vea cuál es. Yo porque aquí tengo varios al mismo tiempo, permítame. Ahorita voy a verificar el suyo. Ok, Helen. Sí, en la 3 y en la 4 le faltarían la tarea, ya la voy a decir, número. Final exam. Ajá, le falta la tarea 1, 2, 3. La tarea 3 le falta en la 4. Y en la unidad 3 le falta la tarea 5. O sea, de esa sección. Estamos hablando que sería la 15. La tarea 15 y la tarea 17. 18. La tarea 15 y la 18, revise. Gracias, teacher. Uh-huh. Okay. Y en mi caso, sí le aparece que ya está completo. Permítame, ahorita veo Rosa, ahorita veo. No, pero a usted le aparece el progreso completo. Sí. Yes, Rosa. Yes, you did it. Great. Okay, people. Bueno, les doy el tiempo para que se despidan así, se digan adiós, compañeritos de mi kinder. Adiós les digo, buena suerte. ¿Así? Así como decía en la gran casa azul, teacher. Adiós, adiós, amigos. Ajá. Vemos en la próxima. Thanks, teacher, for okay. En el próximo módulo las espero ver. Yo también espero verles en el próximo módulo, compañeros. Sí, hey, no, no vayan a huir, no vayan a huir. Aquí vamos a estar, ¿ok? Estamos todos ayudándonos. Gracias por todo, teacher. Con gusto. Yo soy el mejor teacher del mundo mundial. Y eso me hace sentir así ahorita. Así que la okay. Queremos como teacher del próximo okay, módulo. That's right. Y todos así, ¿verdad? Con los dedos cruzados. Okay. Thank you, teacher Carmen. Okay. For all the interruption for the class. No problem. For my concerns. Thanks, teacher. No problem. It's okay. Mm-hmm. Okay, people, then see you next course, if God's will. Okay, God's will significa primero Dios. God's will. God's will. Uh-huh. Good night. Okay, have a good night, everybody. Good night.
Gabriela, bye bye, Gabriela. Okay, bye bye, Fernando. Okay, bye bye, Isabel. Bye. Thank you, teacher, for your time. My pleasure, Ronaldo, and thank you very much for your cooperation, collaboration, and participation. Continue for like your that. Time, for your experience. Okay. Okay, good continue, night. Continue pushing and doing your best effort. All right, bye. All right, here we are, Samuel. Tell me, how can I assist you? Si quiere, fue la clase cuando introdujo Wolf. Ajá. En el que vimos Wood. Creo que fue así como cuatro clases. Sí, fue en el principio de la unidad 4, ¿verdad? Ahí vimos Wood. Aunque creo que el principio de la unidad 4, creo que sí lo logré agarrar. Se fue una clase antes. Igual no he podido ver el video de la clase. Pero sí, el tema de Wood no me quedó nada. Me quedé bien confundido a la hora de estar haciendo los ejercicios en la página. Ok. Pero en la tarea, me dice usted que ahí le dio como, sí, como duda. Me aparecieron dudas de cómo, cuándo se utiliza Wood. También el verbo ING, bueno, el presente ING. Continuo. Ese es el presente ING. Continuo. El ING no se usa con Wood, o sí se puede usar con Wood. El ING no, el ING se usa nada más si la frase fuera diferente, el would you mind. Si dice would you mind, sí necesita un ING, de lo contrario no. El que vimos nosotros es el que no necesita el ING, que es el would like to. Y el presente continuo va formado por el verbo be más el ING. Mira, son bien diferentes, son estructuras totalmente distintas. ¿En cuál más o menos tenía mayor problema? ¿En cuál tarea? ¿En la 16, digamos? ¿Que sería cuando aprendimos a contestar el teléfono para reportar un problema? Cuando empezamos a utilizar Google. Porque Google es como, ¿qué quiere decir? Es que would en realidad no tiene un significado. No, significado, ¿no? No. Eso es nada más, sería el pasado de will. Y son verbos auxiliares modales que le dan el significado de futuro con will a los verbos y would de pasado con a los verbos. En este caso, would se utiliza como un auxiliar para hacer solicitudes, para pedir algo, pedir un favor, ofrecer algo, para invitar a alguien a hacer algo o para invitar a alguien en cualquier situación, ¿verdad? Se usa would like to, que es una frase completa establecida, ¿verdad? ¿Solito would? No. ¿Va would? No. ¿Va would con un verbo? Por ejemplo, podríamos decir would like, ¿verdad? Que sería gustar o gustaría, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, vamos a poner acá en la... Pero siempre tiene que ir junto, would like. La frase completa es would like to. La frase completa es would like to, y para todos los pronombres, ahí no tiene que hacer decirte diferencia. Me dijo que también que would era el futuro de... No, no, would es el pasado de will. Ah, pasado. Es el pasado de will. Will es para hacer futuros y would es para hacer pasados. También sirve en otras estructuras que usted las va a ir viendo
a medida van avanzando los niveles para que usted vaya viendo las otras estructuras. Pero ahorita, mire, por ejemplo, acá en el libro nosotros tenemos cuando estaba la llamada telefónica y queríamos reportar un problema, decimos I would like to report. Esto lo que significaba era quiero reportar o quisiera reportar un No me problema. gustaría reportar. Exacto, pero más bien es el deseo de, deseo. ¿verdad? Exactamente, entonces sería I want, ¿verdad? Pero de una manera polite sería I would like to report. Y decimos to cuando lo que sigue es un verbo. Pero si se fija acá, no sigue un verbo en la segunda expresión. Sigue una persona, ¿verdad? Entonces aquí no ponemos to. Aquí ponemos solo I would like you. ¿Y a dónde va el to? A la par del verbo. To come. ¿Mire? Entonces la estructura es el sujeto, would like to, luego el verbo en forma base y luego el complemento. En esta es diferente. En esta va el sujeto, el would like, luego va el objeto, así se llama esto, objeto, y luego va el verbo, pero con la partícula to. Entonces ya en la segunda me dijo sujeto, would más objeto más el verbo. Exactamente, y el verbo entonces, tiene que llevar to. Sí, okay. Esa es la estructura de decir, por ejemplo, yo quiero que tú, yo quiero que él, ¿verdad? Yo quiero que ella, ¿sí? Yo quiero que el carro, yo quiero que el perrito, yo quiero que mi casa, ¿sí? El objeto, digamos, ¿sí? I would like him to call me soon. ¿Ok? Yo quisiera que me llamara pronto, pero ¿quién? Él. Yo quisiera que él me llame pronto. Entonces, estos son los pronombres objeto. Y una consulta, para anotar, tenerlo anotadito aquí también, la estructura de la primera, como me dijo que... Va, el sujeto. Aquí arriba. Ajá. Y luego la frase completa es would like to. Y luego el verbo en forma base. Por eso está aquí en negrita. Mire, aquí en negrita está como se lo digo ahorita, ¿verdad? Would like to report. En forma base. Eso quiere decir que cuando dice verbo en forma base, que no va a llevar ni ing, ni ninguna, terminación de nada, ni letra S, ni la nada. S, ajá, eso. Ni la letra S, ni nada. Exacto. Perfecto. Ok. Y luego, pues, va el complemento. ¿Verdad? Complemento sí. Es lo que le va a agregar ahí usted para decir algo, ¿sí? Hoy sí, ¿verdad, Samuel? Sí, sí, no me he quedado muy claro y como les menciono, no, por el tiempo, no había sí. podido entrar a ver la clase. Ok, pero ya ahorita ya sí, le agarró, ya, ¿verdad? Ya tengo la estructura y también, sí, ya tengo una idea un poquito más concreta de cómo usar would like. Ok, eso lo vimos en el contexto de reportar problemas, pero eso se puede aplicar a cualquier área, ¿verdad? Lo que usted quiere hacer o quiere que otra persona haga, ¿verdad? Ok, bueno, entonces creo que más que todo era eso, ya de ahí en las demás clases tengo el cuaderno ahí para repasar, porque sí, siempre trato de anotar ahí lo más principal. Ok, no problem, Samuel. Bueno, llegamos hasta aquí entonces, ¿verdad? Then see you as soon as we can. O probablemente en el camino nos encontremos, ¿verdad?
No sabemos si seguimos el próximo módulo juntos, pero ahí vamos. En el camino nos encontraremos en algún módulo, ¿ok? Sí, bueno, muchas gracias por la paciencia. No problem, that's my pleasure, ¿ok? So, have a very good night and see you, all right? Bueno, thanks. Good luck. There you bueno, go. Gracias, y igualmente. Espero okay. volverte a ver. Okay, bueno. Thank you. See you, bye. Bye bye. Gracias.